¿Cuánto tiempo te llevó vivir en la mansión que vives? ¿Cuál mansión primero? A mí no me gustó tanto la universidad porque realmente creo que me enseñaban cosas muy como viejas, muy pasadas. Pero eso te sirve muchísimo. De primero dices, como que chinga yo subirme en el sol, pero eso te están literal pagando por aprender. Sí, exacto. Porque si lo supieras, pues no estuvieras ayudando, estuvieras así diciendo cómo hacerlo. Pero comprar mis cámaras, echar a perder, dar, empezar barato, empezar casi que te reinstalo las cámaras gratis, pero pues, déjame aprender. Exactamente, déjame aprender o sí, ir a... Esa es la primera cosa, que te guste lo que hagas. Si no te gusta lo que estás haciendo, salte, es en serio, no pierdas el tiempo, no pierdas tu tiempo. Hola, ¿qué tal amigos de Web y Servicios? Estamos aquí de nuevo en un segmento de entrevistas y esta ocasión tenemos por aquí a un pelado que seguramente ya han visto si tienen redes sociales, no nada más Facebook y YouTube y aquí y otras plataformas. Si tienen TikTok, conocen al ingeniero Héctor Alejandro de IPS Security. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Sí. Muy, muy gabacho, pero sí. Bueno, así, así está en TikTok. Canción. Así está, no me permitió IPS Seguridad. Ah, eso es. Ah, sí, no dejan poner seguridad en los nombres. Sí, sí. De hecho, no. Webby es Webby Services. Porque servicios, o algo así me pasó, de que tuve que cambiarlo a inglés. Sí. En Facebook. A mí no me permitió, sí recuerdo. Escuchaba muy gringo. Pero bueno. Ya está. Security. Es cosas de seguridad al final de cuentas. Y pues bueno, por aquí traemos al ingeniero para platicar de su historia. ¿Qué andas haciendo por acá, pelado? Anda en San Luis Potosí, él es de Guadalajara, para quien no lo conozca. Su red social se las dejo por aquí. Y pues nada, venimos a visitar a las personas grandes de seguridad, CCTV, alarmas. Venimos al Webfest. Webfest 2024. Que vengan las imágenes. Dale, ahí está. Bueno, bueno, eso que vieron es algo a lo que pueden asistir cuando son clientes o amigos de Web y Servicios. Pero tú eres de las dos, entonces. De las dos. Doblemente invitado. Sí. No, aprovechamos que andaba por aquí para que nos cuentes. Digo, a mí me interesa si te gusta, si eres gustoso de compartir la audiencia. ¿Qué onda? ¿Cómo nace tu proyecto? ¿Cómo te montas al barco del TikTok? Ahorita ya eres bien famoso en TikTok y vas para arriba. Creo, no sé. Ahí vamos, ahí vamos. De si lo conocen, digan antes de que siga el video. Digan, ya conocí a ese muchacho y me cae bien mal. Sí, al que todo mundo le tira carro. Eres como el Juve de las cámaras, ¿no? Eres el arquitecto. ¡Tenías que sacar! Miren el copetón. Es el arquitecto Juve de las cámaras en TikTok. ¿Qué tal Juve aquí? Ándale. No, ese Juve es... Maestrazo, pero... No, es ya quisiera llegar, es ya quisiera llegar. No, sí. Es maestro. Ah, es maestrazo. Sí, maestrazo los que traigo. Buenos maestrazos. Sí. ¿Qué onda? Platícanos, ¿cómo empieza? ¿Qué estudiaste? Vámonos por partes. ¿Qué estudiaste? Vamos a hacer un TikTok con... Alejandro. Ok, ¿qué estudiaste? Preparatoria trunca. No, me quedé en la Universidad de Negocios Internacionales. No, terminé por empezar en esta onda del emprendimiento. ¿Ni siquiera fue carrera final a la ingeniería? No, ni siquiera fue. Nada que ver. Nada que ver. Pero eres buen vendedor. Tratamos de buscamos la manera. Buscamos la manera. Me ha gustado mucho meterme al tema de vender. Ok, maravilloso. Sí. No, pues es que eso es lo principal. Cuando eres dueño de un negocio, puedes tener el conocimiento para resolver cualquier problema, pero si tienes dificultad de palabra, es difícil que ejecutes una venta. O sea, puedes solucionar problemas para alguien, pero no puedes vender tan fácil. Entonces, creo que como aquí son dos cosas, ¿no? O sea, a final de cuentas te ayuda el hecho de lo que estudiaste. Sí. Porque te ayudó a conocer de negocios. Es correcto. Sí, yo inicié el proyecto porque mi papá se dedicaba a eso. Fue de los pioneros en alarmas en Guadalajara, México. Alarmas y cámaras de las que eran... Él me platicaba que era de las grandotas, que le sacabas el rollo como y que tomaba fotos las de los bancos. Tomaba fotos en vez de video. Entonces lo sacaban así, que no se le diera la luz, algo así. Desde que entonces mi papá se dedicaba a eso, alarmas a los bancos. Entonces pues él me fue enseñando alarmas. Y cámaras, con el tiempo conocimos a un amigo que instalaba cámaras. Muy mal, pero bueno, instalaba cámaras. Y ahí me sumergí en el tema de cámaras. Mi papá, pues por hueva de no enseñarse, me dijo, tú enséñate y tú vas a ser de las cámaras. Ya. Yo no voy a enseñar. Yo ya sé mucho de alarmas y demás, no me quiero aprender otra vez. Entonces, por eso comencé con las cámaras. Órale, qué chido. No, vienes de negocio apadrinado, no sabía. O sea, ya estabas en el área. Ya estaba en el área. A mí no me gustaba. Cada vez que a mí no me gustaba de morro, no me gustaba. Me invitaba a trabajar, papá me llevaba, obviamente me dio muchos valores, me dio mucha enseñanza de trabajo, pero no me gustaba ese, qué pesado, hasta que conocí lo que era trabajar como
herrero, albañil, de pintura, eso, de muchas cosas. Estuve trabajando muchas cosas y dije, no, ¿sabes qué? Sí está chido lo de las cámaras. Sí, está. Sí. Sí se gana bien. Sí, sí. No, está padre porque lo que acabas de comentar, fíjate. Carrera de, bueno, que empezaste la carrera de negocios, te ayuda a saber negociar. Le hiciste a un, bueno, tu padre te enseñó muchas cosas que tenían que ver con el negocio afín, a final de cuentas. Y después te metiste a todo. Entonces, eso está bien padre porque cuando vas teniendo el expertise de muchas áreas, que es lo que estaba diciendo, o sea, si puedes hacer muy bien una cosa, pero no sabes hacer las otras cinco, sí puedes triunfar, pero vas a triunfar en la cosa que sabes hacer, no puedes triunfar en todas. Y realmente tampoco se puede triunfar en todas, pero saber de todas las cosas, haberte metido de electricista, de albañil, andar haciendo el media cuchara, a lo mejor no del maestro, pero de ayudante, pues te ayuda a tener bastante expertise de hoy en día. Ya llegas a un lugar y ¿sabes qué? Voy a renovar, le pegaste un tubo, salió el caño. Sí. Oye, no le tienes que hablar al plomero. Tú sabes ya solucionar eso hoy en día y ya no perdiste tu utilidad. Sí, sí perdiste algo de dinero, pero ya no vas a pagar más de lo que cobraste por reparar tu problemita. Es correcto. ¿Sí o no? Sí. ¿A cuántos tubos le pegas al año? Yo creo que al menos a un par, yo creo que sí le pegas al menos. Ya eres bueno para buscar agua, güey. Sí. Ahí está. Donde no esté lloviendo, contrátenlo. Él sabe cómo llegar ahí. Esos puntos, ¿eh? Todavía. A ver, Inge. ¿Empiezas con el negocio en qué año? Empiezo... Fíjate que fue raro porque estuve como haciendo como intentos y buscando la manera de concretarlo, pero yo creo que lo empezamos bien por ahí del 2015, 16, más o menos. Esos son muchos años. Sí, 15, 16, ya como un poquito más formal, como dándole ya 100% a esto. En ese tiempo empecé con la marca IP Seguridad, creando el equipo, buscando cómo hacer primero todo yo y después ya, pues, uniendo personas, ¿no? Exacto. No, súper bien. Yo tengo poquito de conocerte entonces. Sí. Yo te conozco el 2020, 21 por acá. Ajá. No, si no es que 22, hace como 2, 3 años. Sí. Nada más, porque viniste hace 2 años a la posada. Sí. Ajá. Como 3 años, entonces. Entonces, sí, ok. Nah, ya tienes 7 años de carrera. Yo digo, recién te conocí. Y luego nace TikTok, nace una estrella. El arquitecto Juve, claro, estamos hablando de él. Sí, sí. No sales la estrella. No, bueno, te tenía que meter la risa, güey. Entonces, nace TikTok y tú te subes a TikTok ¿en qué año? Si mal no recuerdo, fue ahí por la pandemia, 2020, 21, un poquito como descubriendo la manera de hacer el contenido. Exacto. Porque ya hacía contenido en Facebook y pues sí, en Instagram, Facebook e Instagram. Pero era más como pues imágenes, algunos pequeños videos muy sencillos. Okay. Y ya agarré la idea de TikTok, como grabarme directamente por ahí de la pandemia, adelantito de la pandemia más o menos. ¿Empezaste con pena grabándote a la cámara? Sí, así sí. Por ahí sí encuentran algunos videos viejos que subí, muy chavos. Nada más. Dejen de tirar su dinero. Ok. Sí, tenía con un librero en la parte de atrás y ponía algunas cámaras que tenía y les explicaba, les daba unos tips y pues ahí más o menos ahí, echando a perder se aprende. No, pero hoy en día tus videos ya tienen, yo me he fijado que subes, yo también no los he visto todos, pero sí de repente me sales en el feed y yo ya veo que tienes mucha interacción. Lo cual está padre, o sea, la gente ya está ahí al pendiente, ya generaste una comunidad, que es como lo que nosotros tenemos aquí en YouTube, una comunidad de personas que este tipo de videos no los ven los 20, 50, 100 mil que otros videos, los ven muy poquitos, pero los ven ustedes, que son la gente chingona, que es parte de la comunidad, que está al pendiente de que se sube al canal, ¿no? Y que eso es lo bonito que estás generando ahí. Digo, aparte de ti está Mustafa, no sé si lo has visto, sí, un cuate Mustafa, muy, sí, muy de bueno. Chile. No sé de qué país sea, pero sí. Habla bueno, sin pelos en la lengua, ajá, está muy bueno. Y los otros cuates de Ecuador que tienen, son como un webiservicios de Ecuador, pero no. Oh, sí, también no me acuerdo. No me acuerdo el nombre, tiene un nombre que no es fácil seguridad, de recordar. Algo así. Mundo creo seguridad. Que es Mundo de Seguridad, pero sí. Trae otra cosa, otro nombre. Otro nickname. Sí. Exacto, esa cosa. Sí. Entonces, ¿son ustedes tres ahorita los representantes, creo yo? TikTok. O al menos los que me han salido, no sé si tú ubicas otro más. Pero ustedes son como que la fuerza que está ahí. Sin embargo, tú estás abordando diversos temas, no solamente cámaras. Sí, nosotros abordamos cercas electrificadas, alarma, lo que hacemos, interfones, videoporteros, lo que hacemos realmente y lo que vamos aprendiendo. Exacto. Sí, Mustafa creo que he visto nada más cámaras, no lo recuerdo, creo que cámaras nada más. Uh-huh. Mundo Seguridad, pues, cámaras, creo que nada más cámaras y de agua. Alarmas, pero de agua. Nosotros manejamos alarmas, pero de SC,
De CC. Exactamente. Tenemos muchos años trabajando de CC. Y si tienen TikTok, pues les recuerdo, síganlo, porque este pelado habla de todo. Y todavía no tiene muchos seguidores, pero ya tienes bastantes. Tiene más que nosotros, y nosotros no subimos nada. Pero está padre, o sea, está bien padre que ya estás generando esa comunidad bien chida. Eso es lo primero que veo. Muchas felicidades, la neta. No, muchas gracias. Y bueno, tienes el negocio, estás en TikTok, allá en Guadalajara. ¿Atiendes nada más Guadalajara, la zona de... toda aquella zona hasta la costa? ¿Te gusta mucho ir a instalar a la playa? ¿Qué onda? Sí. Me gusta porque me quedo a la playa, pero no me gusta tanto por el calor. Es increíble el calor, la humedad. Trabajar ahí está pesado. Porque me ha tocado estar en operaciones, me ha tocado estar instalando y sí es una chinga. Entonces, okay. Sí, no me gusta tanto por esa parte, pero está padre pues porque... a la playa, ¿no? Nada, sí, terminas de trabajar, te vas a la playa, te quedas unos días, la planeas la instalación un fin de semana para que ya se quede sábado y domingo libre. Exactamente. Entonces, te dice al cliente, me voy a llevar tres días y llegas el jueves. y realmente es un día, medio día. Sí. No, sí, está padre eso. Y fíjate que yo siempre me he preguntado que nosotros que no vivimos en la playa, vacaciones, vámonos a la playa. Sí. Y los de la playa, vacaciones, vamos a la tierra. No sé. Sí. Si alguien que nos ve y vive en la playa, díganos a dónde se van de vacaciones. Sí. ¿No te habías preguntado eso? No, sí. Yo creo que la gente de playa se enfada tanto de playa. No sé. Sí, no, es yo... que te deberías de aburrir. Sí, nosotros nos aburrimos de no tener playa. Es correcto. Nosotros nos aburrimos ya de tantas cosas en Guadalajara, no sé, en la ciudad. Por sus edificios. Sí, vamos a conectar a la playa. Exactamente. Y os vamos a conectar a Guadalajara, al desmadre. Eso. Ándale. No, pues sí, como mucha paz, mucha tranquilidad. Vamos a López Mateos a Guadalajara, los choques. Exacto. Ahí nos comenta porque sí me interesa saber esa respuesta. Es una de mis dudas existenciales, en serio, güey. Sí. Está más difícil que de dónde nacimos. Sí. ¿De dónde salió el mundo? No. ¿A dónde va la gente de la playa en vacaciones? A ver. Sí. A ver, Inge, ¿la gente te puede contactar entonces? ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, bueno, pues en la mayoría en Instagram, IPS Seguridad. En Facebook hay una fan page que se llama Ingeniería en Proyectos de Seguridad Electrónica. ¡Ay, perro! Ese es IPS Seguridad. Sí, okay. Es IPS Seguridad. Y en TikTok, IPS Security. Ok. Y listo, WhatsApp, ahí estamos también. Ahí están a la orden. Siempre contesta los WhatsApps a cualquier hora que le avisen, domingo, o sea, lo que sea. Si no contesta él, contesta Humberto. Sí. Y aparece por aquí Humberto. Aquí está. Ya, acá, tenemos el bono verde. Humberto es el patrón incómodo que no vino el día de hoy. Porque él se quedó a trabajar y pues tú quisiste venir a la fiesta. Digo, tú tuviste que venir a representar al negocio. No. El contrario, él se quedó descansando y me mandó la chinga. Eso, ni modo. Eso de levantarse a las 6 para venir a pistear no es de Dios, ¿eh? No. Sí. En fin de semana, no, hombre, olvídate. Pero bueno, a ver, Inge, algo que nos quieras platicar, algo que le quieras platicar a la audiencia, así tal cual de tu crecimiento, ¿sabes qué? O sea, estaba en la escuela, de repente no me gustó, no, sí, porque llegaste a la uni, pero no te gustó la uni, te metes a esto porque ya tenías la sapiencia que ya te había otorgado tu padre en su momento, todas las labores que ya habías hecho, digo, para la uni ya habías trabajado de todo, ya a esa edad ya hemos hecho de todo, vendido limones en la calle y demás. Entonces... empiezas este negocio y qué onda, qué le puedes decir a la audiencia, que a los que ya te conocen, qué chido, a los que te van a empezar a conocer, qué show, tú cómo sientes que es este rubro, cómo has crecido, cómo sientes que puede ser la evolución para todos los que estén interesados en integrarse, que a final de cuentas no son nuestra competencia de ninguno, más bien solamente somos alguien más y llegan a ser colaboradores a final de cuentas. Sí, pues por eso, principalmente que pues le echen un chingo de ganas, que busquen la manera siempre como aprender. A mí no me gustó tanto la universidad porque realmente creo que me enseñaban cosas muy como viejas, muy pasadas. Y lo sigo reiterando cuando me entero de los planes de estudios de muchas escuelas que, por ejemplo, estoy buscando estudiar una ingeniería en sistemas y sí de repente me topo con algunas escuelas que dan unos... O sea, el plan de estudios es muy, muy atrasado. O sea, lo puedo aprender. Justo acabo de estar en un curso con el buen JB Network, que estuvo muy chido. Ok. Él también es de TikTok. A mí me gusta consumirle a personas que, pues veo que se dan contenido como aquí Héctor, que hace mucho contenido muy gratis para muchas personas. Puedes aprender de eso que está haciendo y a partir de ahí comenzar tu carrera. Eso es lo que yo le recomiendo. Yo, bueno, pues sí tuve a mi papá que me enseñó. Pero me enseñó alarmas, me enseñó algo de ingeniería, algo de electricidad, de pues trabajar, chambear, hacer las cosas bien. Pero sí, de ahí en adelante tuve que yo aprender, o sea, comprar mis cámaras, echar a perder, empezar barato, empezar casi que te instalo las cámaras gratis, pero pues... Déjame aprender. Exactamente, déjame aprender o ir a trabajar gratis con algunos amigos. Mucha gente dice que no y la generación de ahorita, los millennials, bueno, yo soy también millennial, pero muchas personas...
Dicen que no, cómo vas a trabajar gratis, pero de verdad, si quieres avanzar, tienes que pegártelo a los que saben y trabajar gratis, porque el aprendizaje que tienes, no sabes cuándo te va a servir en el futuro. A mí me funcionó. Yo estuve trabajando con ingenieros en sistemas de incendio en los Sorianas, gratis, o sea, que me pagaban, no sé, 600 pesos de noche, me llevaban fuera. El de las cámaras también me pagaba poquito, vente ayudándome a hacer toda la chinga, o sea, literal, uh-huh. Súbete allá y tú instala la cámara. Pero eso te sirve muchísimo. De primero dices, puta, ¿cómo, qué chinga yo subirme en el sol? Pero eso te está literal pagando por aprender. Sí, exactamente. Porque si lo supieras, pues no estuvieras ayudando. Estuvieras así diciendo cómo hacerlo. Exactamente. Entonces, de verdad. Y de ahí, cuando vas ganando más, en los videos que yo les he hablado de cómo, pues cuánto cobrar y cómo cobras y demás. O sea, cuando tú ya sabes, pues ya cobras lo que sabes. Pero cuando estás bien, güey, qué vergüenza cobrar por lo que no sabes hacer. Es la realidad, ¿no? Sin tirar pedradas. Es la verdad. Entonces, esa es la onda. O sea, lo que estás diciendo, estás con madres. Porque sí, bien, yo lo un poquito más a lo que nos tocó aquí, más allá de trabajar de gratis, era que trabajábamos, cobrábamos barato en proyectos muy grandes y metíamos la pata y perdíamos dinero. Pero eso nos ayudó a que en el siguiente proyecto ya sabíamos dónde no meter la pata y dónde cobrar más, etc. Exactamente. Y cantidades grandes. O sea, eso está algo bien padre que les tiene que pasar a todos. Sí. Y si no te pasa, cuando te pase va a ser cuando ya estés bien grande y ya no vas a perder 50, 100 mil pesos. Vas a perder 1,000,000 pesos por una tontería. Sí, pero pues nosotros pasamos por eso. O sea, la verdad es que sí, también Humberto y yo, también así de que, oye, no sé, necesitamos, me acuerdo mucho una que nos tocó un interfón para unos departamentos, una torre de departamentos. ¿Usted lo hace? No, pues sí, sí, claro que sí. ¿Todos seguros nosotros? No, sí, hacemos cámara nada más. Córrele a YouTube. ¿Sí? ¿Cómo se pone un interfón de departamentos sí. analógico que está todo quemado? Sí, justo le dijimos al cliente, no, por supuesto que sí, sin problema. ¿Me pueden cotizar? Por supuesto. Nada más que necesitamos hacer revisión de todo el rollo. Fuimos a revisar y saliendo de ahí nos fuimos a un lugar a ver cómo lo íbamos a hacer. No sé, yo fui el que abrí la boca y dije, sí, sí lo podemos hacer sin problema alguno. Sí. Y sí, no salimos con la ganancia. La verdad es que salió muy poquito porque la regamos. Pero aprendimos montonal y sí. Eso es de mucho, mucho, mucho valor, mucho. Entonces, pues esa es mi recomendación. La verdad es que péguense a los que saben, como Héctor, chequen sus videos, chequen los videos de personas que les puede funcionar y de ahí para adelante síganle ustedes experimentando. Ahorita me imagino que Héctor está experimentando con cosas nuevas, más pro, igual a su nivel. Yo a mi nivel estoy ahí buscando cámaras, buscando sistemas de alarma, lo que a mí me gusta, sistemas de redes, lo estoy diciendo que estoy buscando una ingeniería en sistemas de redes y de ahí para arriba, o sea, de ahí me le pego a quien sabe de redes, a quien sabe más de cámaras, a quien sabe del sistema y uh-huh. cobrando poquito. Una vez que sabes, puedes cobrar lo que tú quieres, lo que tú haces, la solución. Exactamente. Le pones el valor a tu tiempo de la mejor manera y si no te lo va a pagar esa persona que no te lo quiso pagar, sí te lo va a pagar otra persona y hasta te va a dar propina. Sí. o te va a pagar muchísimo más. Eso es otro tema. A mí para mí viene importante que, por ejemplo, hay muchas personas o muchos colegas que están buscando aprender y dicen, ¿cuánto cobro por una cámara? ¿Cuánto cobro por instalar? Bueno, pues primero necesitas enseñarte a hacer las cosas. Si vas a empezar y no sabes, pues primero tienes que cobrar barato. La verdad es que primero tienes que cobrar barato para enseñarte. Si ya sabes, primero enséñate a cobrar. Busca el cliente. Para todos hay clientes. Hay clientes para esto, hay clientes para mí, hay clientes para gente que sabe menos, sin problema alguno. Hay gente que quiere cosas baratas y no hay ningún problema. A veces me dicen, oye, ¿dónde compro mis cámaras? Fíjate que encontré una cámara en Mercado Libre o fíjate que encontré esta camarita. Pues si eso te da la solución que tú buscas, adelante. Es la solución que el cliente busca. Si hay una empresa muy grande, quizás que yo quiera una solución profesional, bueno, a lo mejor va a ser mi cliente. Pero si hay un, no sé, algún cliente mucho más grande, a lo mejor va a ser de Héctor un sistema, no sé, súper grande, no sé. Entonces, para todos hay clientes, para todos. Es que sin problema alguno. Sí, no, eso está súper bien lo que acabas de tocar, porque mucha gente piensa que estás empezando y quieres agarrarte una cosa bien grande. Y sí, lo puedes hacer, meter la pata, es lo que le estamos diciendo. Pero a veces ya te creces mucho. Nosotros todo hoy en día seguimos agarrando todo tipo de clientes, pero sí les decimos, o sea, tenemos una cuota por precio de tiempo. Entonces, si a veces dices un kit que antes instalábamos en 1,500 pesos, pues hoy en día sí ya les decimos, bueno, son 2,500 de instalación. Y, ¡ah, canijo! El de la esquina me cobra 900. No, pues vaya con el de esquina, yo le vendo el kit. No lo va a vender más barato que yo. Exacto. Nosotros, nuestro precio de instalación es ese. Yo te cobro lo mismo por instalarte un kit que por instalarte un sistema complejo. ¿De qué depende? De cuánto le vas a invertir al equipo, literalmente. Sí. Es como lo trabajamos hoy en día aquí en Webby. Que no digo que lo hagan así ahorita, pero es a lo que pueden llegar. Que no sé cuál sea el siguiente paso donde estoy ahorita, pero hoy en día nos gusta mucho hacer eso. De literal, o sea, tenemos el precio de instalación. Te instalemos lo más barato, lo más caro. La instalación es lo mismo.
¿De qué varía? Es que puedes pagarme, compadre. Así de sencillo. Sí. O no pagarme a mí, sino que te puedes comprar tú. Exactamente. ¿Verdad? Sí, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué solución buscas? ¿Buscas una camarita que a lo mejor si te falla no tiene ningún problema? Pues, y te compras otra. Exactamente. Compras otra ya si te borro. Pero si de verdad te interesa, bueno, a lo mejor estás buscando una solución profesional. A lo mejor vas a pagar más por la instalación. A lo mejor la cámara puede ser la misma, pero vas a pagar más por la instalación porque no falle, porque no se te vaya a quemar, porque no vaya, oye, ya el cable ya chafió, pusieron de interior en el exterior. No. Exactamente, no, tal cual. A ver, ¿alguna anécdota que nos quieras platicar? ¿Alguna metida de pata, pero dura, dura, dura? Así corto, en 30 segundos. Dura, así rápido. Corta como la de Humberto. Yo creo que. Yo creo que una vez que estábamos instalando, yo me tocó justo trabajar, en una instalación de la alarma básica con una recomendación de un gran amigo ahí en Guadalajara. Ahí estoy yo, no, yo me la aviento súper rápido, un domingo. Ah, sí, ya tengo mucho instalando, eso sí es que rápido, yo me la aviento. Perfecto, estoy instalando, ya iba a poner el último tornillo, así la última pija, la última así para allá. Dije, y además lo iba a dejar porque estaba medio difícil. Dije, ah, ya, pues está ahí recontra, ya, o sea, quedó bien fijo. Pero el hecho de yo querer instalarlo bien me hizo meter la pata ahí. Porque el cliente también me dijo, ahí tampoco como que sabía. ¿A qué le pegaste? A un tubo de agua de presión. ¡Híjole! No, no, no. Y era literal, les di cuenta, así donde estaba yo. Y atrás era una puerta. Y hacía la recámara del cliente. No, estaba no. Acostado y el corte. O sea, pero un edificio y la presión era durísima. O sea, de que era, no sé, cuarto piso. Estaba en el primer piso de 18, güey. No. O sea, la presión tenía que llegar hasta arriba. Eran como 12 pisos, no sé, una cosa así. Tenía que llegar hasta arriba la presión, le pego el tubo y sale el chorro, pero hacía presión. Yo nunca había visto un chorro tan con tanta presión. Le había pegado a tubos, a desagües, a tubos de agua, y pues sale el agua, pero a ese. Ya le pones presión, el dedo ahí. Sí, esa presión. Y en, ¿no? Lo que, wey, en lo que llega el plomero, ahí. Ahí. No, o sea, de que se me ha morado el dedo, estaba así cansado porque era demasiada la presión. Sí, o sea, tristísimo, porque era una alarma súper básica, súper barata, y como el meme que suben. ¿Cuánto te costó eso? Eso. ¿Te acuerdas? La verdad es de que ahí se portó buen pedo el cliente porque no, o sea, él contrató el fontanero, lo habló, estuvimos buscando en domingo. Imagínate contratar a alguien en domingo en la noche. Sí. O sea, fue un tema porque ni siquiera estaban trabajando. Es como que, ah, sí, está terminando. O sea, no. Obviamente, como cualquier jefe, la mayoría de fontaneros, pedotes, no sé, ya pisteando el domingo en la noche. Entonces fue un tema conseguir uno y él fue un conocido y pues no. La verdad es que no quitó nada de la ganancia, le pagó el fontanero. Pero fue el tema de hablarle a mi amigo que me ayudara a trapear, a sacar el agua porque literalmente estaba inundando. O sea, yo estar ahí, buscar quién cerrar la llave, un rollo. Pero fue. Híjole. Sí, el último tornillo y. Estuvo muy buena, ¿eh? Sí, esa cuenta la en TikTok, luego resume la. Está muy buena esa. Temblando ahí porque era el cuarto piso, ¿viste? Es el cuarto piso temblando del agua que cayó. Sí, el sí. Aire que entraba, todo temblando y no me podía quitar, o sea, no puedo poner nada así. Ya puse a correr al cliente, lo bañé, lo puse a correr a buscar dónde era la llave. Con una mano tapada y con otra lado por teléfono. ¡Oye, ayuda! Porque me estoy inundando aquí con quien me recomendaste. No manches. Sí. No, y qué chido que se portó bien el cliente. Porque hay clientes que, la neta, clientes bien mamones. Porque a veces, pues, no, o sea, sí, nosotros tenemos que intentar ver por dónde bajan las tuberías y demás, pero no se puede saber muchas veces ver la pared y no sabes dónde carajos van las cosas. Sí, no. Y cuando pasan eso de los tubos, digo, nosotros pues siempre lo terminamos solucionando con plomeros que ya conocemos o las cosas que ya sabemos hacer, pero sí, digo, así a ese grado nos ha pasado. Yo me acuerdo de uno de los muchachos que de veras la cuenta porque era el agua caliente. ¿Qué? entonces siempre no, dice Luis, que no, que duraba ahí con un dedo y con el otro y luego lo cambiaba. Ni en lo que buscaban dónde cerrar la llave de paso para el agua caliente. No. Ni en una farmacia. Entonces, no podías mojar las cosas, ¿verdad? Tipo como acá, digo. Pero esa vez, si nos. Básicamente nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Pues no te vamos a cobrar. Y el cliente sí dijo, ah, no, pues no les voy a pagar. Ah, qué bueno que pensaba yo, ¿no? Sí. Ustedes están, digo, por lo que tú me dices, no, se portó buen pedo. Digo, todavía te pagó y está bien. Sí, ahí no me pagó, o sea, sin problema. Al día siguiente, pues fui, porque ya estaba faltaba por terminar, pegar, se despegaban los cables y todo chido, ¿verdad? Dijo, pues yo tampoco sabía. Ok, entonces ya vamos a terminar aquí con el segmento de la entrevista del ingeniero Héctor Alejandro, al cual le vamos a dar muchísimas gracias por asistir, por aceptar a salir en el canal. A la mayoría de la gente le decimos, oye, una entrevista de tu caso de éxito, etcétera. No, me dan miedo las cámaras. Sí, ahí están las cámaras, güey. No, pero las otras sí me dan miedo. Entonces,
Eres el ejemplo de que llevas un negocio con 8 años. Sí, 8 años de crecimiento, un negocio que ha prosperado. ¿Piensas sí. cerrarlo ya? No, no, para nada. De verdad okay. es que me encanta lo que hago. Me encanta lo que hago. Me eso, me encanta, güey. Porque esa es sí. la primera. Esa es la primera cosa, que te guste lo que hagas. Sí. Si no te gusta lo que estás haciendo, salte. Es en serio. No sí. pierdas el tiempo. No pierdas tu tiempo. Es una relación tóxica eso. Como la tuya con tu ex. Exactamente. O peor, todavía. Sí, entonces. Con la actual. No, eso estaba más feo. Pero es la verdad, si no te gusta lo que estás haciendo, no lo hagas, ve a hacer otra cosa. Te va a costar, sí, pero si te cuesta, pero si te gusta, pues ahí te quedas y vas a crecer mucho. O a lo mejor vas a crecer donde sea que estés. Pero si quieres crecer más rápido y quieres ser más feliz, pues lo ideal es que hagas algo que te haga feliz. Sí. Así de sencillo. Ese es el Papá Pitufo consejo del día de hoy. ¿Algún consejo que le quieras dar a la raza como emprendedora? Igual, lo mismo, o sea, la verdad es que disfruten lo que están haciendo, busquen crear un equipo, porque solo, pues la verdad es que está muy cañón. Busquen crear, júntense con personas chingonas, busquen un equipo ideal, como un equipo de fútbol de niños, funciona igual. Te escogen porque eres bueno, buen portero, buen defensa, buen delantero, busque qué posición juegas tú chido y búscate un equipo al cual aportar valor. ¿Y si te toca aguador? Y si te toca aguador, tienes que ser el mejor aguador. Si te gusta ser aguador, dale, sé el mejor aguador. Sí, de hecho, hay. Por eso tienes que tener gente que realmente sea floja en tu equipo de trabajo, porque esos van a buscar cómo hacer las cosas más fácil. Y al otro que se la estaba quebrando, ¡ah, te cae! Humberto, saludos. No es cierto. Ya está. Pues eso es todo por el video de hoy. Mi nombre es Héctor Carvajal. Mi nombre es Alejandro Gómez. Espero que les haya gustado esta cápsula rápida y diferente a las que hace Jaime. Estas son las entrevistas al estilo Carvajal. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Ya está. Listo. ¿Cuánto fue? Fueron... no estaba grabando, güey. ¡Ah! Esto sería todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal. Y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video.